Sí, ¿no? Pip, pip, pip. Ahora me oís, ¿verdad? Sí, seguro. No, que estaba hablando contigo y no tenía el micro abierto y entonces la gente no se entera de nada. Sí, yo me encargo. Que sí, hombre, que sea más que el día 18, hombre, que tenemos todavía, a ver, la semana esta que viene, las semanas, a ver, ¿día 18? 18, 7, 25. Bueno, que sí, hombre, que sí. Vale. Venga, háblate, luego te llamo. Un abrazo. Recuerda a la familia. Muy buenos días, chavalotes. Volvemos a estar de nuevo con vosotros. Hoy la contraseña es esta. ¿La veis? La contraseña son las dos manos con los deditos abiertos porque ya tenemos noticia de la nueva sesión. Y la nueva sesión es el 5 del 5, 55. ¿Dónde? En el remix de Rubí. Por fin. Por fin se ha desvelado el misterio de quién coño era el famoso Raúl de Rubí, el RR, y qué pasaba el día 5. Y es que Raúl de Rubí me llamó hace casi un mes para decirme si tenía libre el sábado 5 de mayo para ir al remix de Rubí. A hacer, bueno, eso es otra cosa. Bueno, me pongo aquí y tengo el cable al revés. Estoy a hacer otra movida. Resulta que no sé yo si estaba ahí en estado de trance celestial y divino, sea como fuere. La cosa es que me comprometí a estar el sábado 5 de mayo en el remix de Rubí y hacer un footimen de sesionaza del terror. O sea, no solo voy a pinchar allí una o dos horitas, sino que voy a verme la sesión entera y además de hacerme la sesión entera, hago al loro. Una hora y media del psicódromo, una hora y media del 8, y hago un cierre espectacular de cantaditas de guitarra que se va a. Bueno, yo voy a tirar a cagar la perra, pero eso no se puede decir porque es grosero y es grotesco y no queda bien. Pero vaya, ese es el plan. El plan es que en compañía de mis amigos y colaboradores residentes de la discoteca Remix Rubí de Rubí, coño, Remix Rubí de Rubí, ¿por dónde va a ser de Rubí? Estoy allí el sábado 5 de mayo y por eso, como voy a hacer una sesión total Dix Control de casi 5 horas, voy a empezar hoy haciendo algo que también tenía preparado, que es la fusilada de las cuatro maletas de 100 de la sesión de 6 a 8 de disco 8. Antes de que llegáramos a las 8 en punto en disco 8 y dijéramos aquello de son las 8 en punto, bienvenidos al 8, mi amigo Frank, Ice Frank, y el que os habla, hacíamos una sesión compartida a cuatro platos donde mezclábamos un montón de música especialmente italo-maquinera, que eran unos temas bonitos, melódicos y cojonudos. De esa selección yo conservo 400 discos que tengo almacenados pues en este almacén que veis aquí. Y hoy vamos a escuchar una de las cajas de 100. Voy a sacar los discos tal como estaban ordenados en 1993 y voy a ponerlos uno detrás de otro. Voy a estar pinchando con vosotros por lo menos un par de horitas, por lo menos hasta las 5, 5 y cuarto, y vamos a estar escuchando algunos temas que ya conocéis, otros que no sonarán nada, otros que no tenéis ni puta idea, pero una amplia y bonita selección de cosas acojonantes que hacía tiempo que no os sacaba de los maletones. Espero que la sesión os guste y os recuerdo, el próximo sábado 5 de mayo en el remix de Rubí, Dix Control Total Session, sesión especial del psicódromo, sesión especial de disco 8 y sesión especial con las mejores cantaditas melódicas de pop y de guitarras. Guitarrazo para cerrar. Bueno, a ver, bueno. Pues ya está, ¿no? Pues ya lo he dicho todo, pues era ya. Ah, bueno, pues mira. ¿Os habéis dado ya la lata pequeñita que os enseñé el otro día? Una latita pequeñita. Pues resulta que la latita pequeñita acabo de pegar el estirón. Y hoy ya se acabó el alcohol y se acabó el pelotazo. Ya vamos solo de bebidas energéticas, pero lo que necesitamos es energizarnos a tope. Así que, Jauneta de Rockstar, que me la cruzo ahora mismo. Tengo una sed que me mueve, me acabo de poner los dientes con el pegamento, que tengo dientes postizos por mis malas actitudes dentíficas. Lávalos bien los dientes, chicos, os quedan los dientes un maldito descontrol, ya que me pego los dientes y me queda todo el pegamento con la boca así, que parece que voy un poco en pustibuki, pero que no, que es un pustibuki, que es el pegamento. Y luego cuando empiezas a sacar espuma, dices, ya la sí, digo, no, es que ahora estoy sacando el pegamento, me cago en la leche. Bueno, venga, va por vosotros, España, ayuda.
You're standing on, 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 you're standing on,
Thank you.
va.
Down and out, gonna have a good time. See me
Show you.
I wanna do is that I wanna do dance music, showing off of my dance music. For those I wanna dance and use it on the dance floor. For those I want more, for your people who know what you came for. Music, music of a fulfilling kind. Lyrics by the melody is that right behind me. Back up by top card eventually, kicking some ass in the music industry. Chaos, all over the world they play us. Chaos, it's never ending up if you don't pay us. Well, then maybe that line will ring your bell. Cause I'm up in people, you'll think of yourself. Out, but tell me what's it all about. Aiming to a door, when you're always screaming, shout without knowledge. Seems to me you never even been to college. But didn't want to go Gene and the Rolex. But now enough about that, you wanna dance. The dance floor, where we're heading at. So come follow me, check out the melody. And I will move your ass permanently. Well, let me put you a bulletproof watch that I'm able to grab a microphone and plug it straight into a cable. Connect to cable.
Baby, where have you gone? Oh,
I truly miss you. My heart is painted blue. I truly miss you. I can't stop loving you. So please come back. Yeah.
So what up, pump, let me bring my rhyme to the forefront.
You're
Elvis landed. Elvis landed. Thank you.
to the M to the C, Mr. Chrome, got a people follow me. Ready, ready, my way, that me wiggle, let me wine with the words, make it dance, I'll move you behind. So, why the party, if you're air, the sweat, and drink a beer, and find the out shop. In the facility, you have the ability, that's where they coke, and that's where they exit. Take away the butter, or it's away the pain. Let's all live together, we're all the same. Open up your heart, head, open up your mind. Free to be as one, just about that time. Take away the butter, or it's away the pain. Let's all live together, we're all the same. Open up your heart, head, open up your mind. Free to be as one, just about that time. If you don't know, if you don't know, jam the night. I'm back with a new sensation, moving that nation, I'm blazing.
You let me feel your body.
Thank you.
Thank you.
Bueno, bueno, madre mía. Bueno, como habréis visto, algunas se me han acabado, otras ni las he podido ni cuadrar. Esto ocurre cuando destapas una maleta antológica que hacía casi, pues mira, pues desde el 94, 95, pues no sé, casi prácticamente la totalidad de los discos hacía, pues no sé, pues casi 25 años que no los escuchaba. Marameba, Deu Señor. Antes de acabar, me gustaría decir una cosa importante. Para eso nos vamos a quitar las gafas. Nos vamos a quitar los guantes porque es una cosa importante. Ya lo diréis, aquí viene esto, tiene su explicación. Esta sesión de hoy, y no es una sesión extraña o rara o atípica, sino es una sesión más, se la quiero dedicar a la memoria de una persona excepcional que tuvo que ver mucho en mi vida, como tienen que ver este tipo de personas a las que me refiero, que son nuestras madres. Esta sesión se la dedico, con todo mi respeto y cariño, a la memoria de mi madre, Purificación Herrera Lastra, que tuvo la desgracia de morir de forma tremenda y súbita por un tremendo cáncer de cerebro que hizo que Dios se la llevara en el plazo de 15 días. Para las personas que habéis tenido la mala suerte de perder a un familiar muy próximo por esta terrible enfermedad, sabéis lo muy duro que es no solo tenerlas en el recuerdo, sino además recordar la angustia con la que padecieron sus últimos días. Cuando recordamos a nuestras madres, tenemos que tener en cuenta lo que han representado para nosotros y lo que indistintamente pueden representar para las personas que no las han conocido, lo que es su recuerdo, especialmente si han tenido la desgracia de fallecer de forma tan dolorosa. Le dedico esta sesión a mamá, que no se debe sentir últimamente en el paraíso muy contenta, después de que dos buenas personas próximas a mí, en el plazo de los últimos días, se han referido a ella de forma muy poco respetuosa, faltando al respeto de su memoria e insultándome a mí y a mi hijo, yo como hijo de mi madre y a mi hijo como nieto de su abuela, la que nunca conoció. A estas dos personas que me han insultado de forma abierta, pública y consciente, les pido y les ruego, por favor, que dejen de hacerlo. Si tenéis algo contra mí, venís, me lo decís y me lo explicáis. Pero, por favor, os lo ruego, por favor, dejad de faltar a la memoria de mi madre. Ni la conocisteis, ni tiene nada que ver con vosotros. Forma parte de mi sangre, de la sangre de mi hijo y de la sangre de mi familia. Nadie tiene derecho a faltarle a una madre muerta, muerta por cáncer, sobre todo si no la habéis conocido. El diccionario de la lengua española tiene múltiples posibilidades de insultos, igualmente superlativos, totalmente despreciables y absolutamente asquerosos, para que los podáis utilizar conmigo cuando queráis. Tenéis la libertad y el derecho de expresión, incluso de insultarme, porque además el insulto, como ya sabéis, no es delito. Y lo podéis hacer de forma pública y gratuita. Pero, por favor, dejar de llamarme hijo de puta, dejar de escribir hijo de puta, y dejar de decirme en público hijo de puta. Porque a la única persona a la que molestáis, mancilláis y faltáis a su respeto es a la memoria de mi madre, Purificación Herrera Lastra, que Dios se la llevó trágicamente tras un tremendo cáncer de cerebro en solo 15 días. Os lo ruego y os lo pido de corazón. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo he hecho público? Lo he hecho público porque tal vez es la única manera de que os deis cuenta del daño que me estáis haciendo a mí, del daño que causáis a su memoria y del daño que vais a causar a la memoria de mi hijo cuando se entere que estas dos personas, de forma gratuita, se están metiendo con la abuela que nunca conoció. Os lo pido y os lo ruego, por favor. Hay muchos más insultos con los que podéis escribirme y seguir despreciándome y no es necesario mancillar la memoria de mi madre. Os lo pido y os lo ruego, por favor.
A todo el resto de los que estáis aquí, muchísimas gracias por haber estado conmigo en estas dos horas de este miércoles soleado 18, del 4 del 18. Toma ya, 4 y 4 son 8, 18, 4, 18, otra vez una super fecha. A todos vosotros, gracias por estar aquí, que sepáis que esta sesión, que ha sido un poco compulsiva, era más una sesión de refresco y de repesca para que podáis recuperar algunos temas históricos que estaban abandonados en la maleta, en la primera de la 1, 2, 3, de las 4 maletas de los 400 discos con los que mi compañero de cabina Ice Fran y el que os habla Nando Discontrol estuvimos haciendo las sesiones de madrugada de Disco 8 desde el 2 de febrero del 93 hasta un poco más allá de su cierre de la madrugada, no, justamente el 31 de agosto del año 94. Gracias por estar aquí. Supongo que esta tarde Darth Vader aparecerá por aquí en una sesión explosiva de Tecno Loco y no sabemos lo que va a pasar, pero lo más importante es recordar el principio de esta sesión. 5 y 5. 5 del 5, 5 de mayo, Discontrol, Total Session, una hora y media de Psicódromo, una hora y media de Disco 8 y un cierre tremendo con las mejores guitarritas de pop melódico, ¿dónde? En la discoteca Remix de Rubí. Ahí estaremos con todos vosotros en un plazo aproximado de unos 15 días. Que Dios os bendiga. Gracias por sintonizar y otra vez me he dejado el ratón en la quinta hostia. Cuando no cojo el micro, me dejo el ratón y nunca puedo cerrar de forma normal y consciente. Que Dios os bendiga a todos. Dedicada a la memoria de mi madre, que en el cielo esté, y a la memoria de todas las madres que de forma trágica o horrorosa han tenido la mala suerte de abandonarnos víctimas de una enfermedad tan tremenda como es el cáncer. A todos ellos, mi más profundo y leal respeto. Que Dios os bendiga.